Pascua. Hoy se hizo el interinstitucional y por primera vez se lo hizo abierto a toda la comunidad. O sea, esto empezó hace 10 años, empezamos por los chicos y cada vez fuimos creciendo más, los chicos comprendiendo la institución, haciéndoselo parte de ella. Y este año hemos tomado el coraje de invitar a la comunidad en general, hasta los torneos de las pruebas abiertas nos han colaborado y han venido a competir. Familias, chicos, grandes. Antes lo hacíamos solo institucional, después lo hicimos invitando a las escuelas y ahora lo hacemos invitando a toda la comunidad. Miren lo que es la organización, todo está a costo de los chicos. Los chicos colaboraron con la organización de la merienda, los premios, los certificados, la organización, la ornamentación, salió todo de voluntad de los chicos. La institución nos colaboró con la presencia, la autorización y el sello, pero la institución carece de dinero para hacer esto. Y el costo de esto es de 60.000 pesos para arriba. Esto es otra forma de demostrarle a la gente, a los profesores, al pueblo, que si se quiere se puede y que se pueden hacer, porque es solo por y para los chicos. Esto es una experiencia para los chicos y acá quiero aprovechar la oportunidad para hacerle entender al gobierno que en el nuevo plan de estudios sacaron la cátedra de natación por una cuestión de organización y que no podían gestionar una pileta. Piletas que sí tenemos en la Secretaría de Deporte y que se ha invertido 4 veces en hacerla arreglar y en climatizarla. Esperamos que este gobierno o el que gane pueda cumplir ese sueño que ya 4 veces se ha cobrado. Y estamos demostrando que sí se puede, los chicos pagan, hemos pagado hasta la remera, hemos pagado todo de nuestros bolsillos y miren lo que es esta organización. O sea que sí se puede hacer, que participen, que la materia de natación debe estar en los profesores de educación física porque los alumnos en el primer lugar que van a ir a trabajar es una pileta de verano. Entonces, las escuelas de verano, las colonias de vacaciones cuentan con nuestra presencia. Un alumno que sale sin que sepa nadar no va a poder salvar a su alumno y no va a poder salvarse a sí mismo. Así que esto es la prueba de que se hizo con amor, con pasión, con dedicación y con ganas.